Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiplot.tk. Y hoy os tengo que contar que este fin de semana, en unas poquitas horas después de que grabe este vídeo, se celebra el primer Mythic Championship de la historia, disputado en la plataforma Magic Arena, en la increíble ciudad de Las Vegas, entre el 21 y el 23 de junio. Concretamente, 68 de los mejores jugadores del mundo, o no, se disputarán hasta 750 mil dólares en premios. Poca broma, porque es un premio monstruoso. Han elaborado, como podéis ver aquí, pues un vídeo promocional del evento. No quiero ponerlo entero, bueno, lo podéis buscar. De hecho, de todas maneras, dejaré enlaces a todo esto para que lo podáis ver tranquilamente. Y lo que vamos a hacer en este vídeo es analizar qué jugadores hay, bueno, más que los jugadores, los mazos que han decidido jugar. Porque en este nuevo formato de eventos, en este nuevo formato de eventos que no encuentro dónde está esto que os quería enseñar, lo que os quería enseñar es esto. Los jugadores mandan sus listados de mazos antes de que comience el torneo. Y desde hace ya unos días se conocía, bueno, desde hace un par de días, se conocía el listado completo de barajas, ¿no? Bueno, que aquí podemos ver, que ahora vamos a ir analizando y tal. De todas maneras, lo más interesante es que Frank Karsten, en el artículo del 19 de junio, hizo un análisis estadístico de los 68 jugadores. Por cierto, de los 68 jugadores que van a participar en este evento, 32 son de la Magic Pro League. Es decir, los 32 jugadores, mejores jugadores de la temporada pasada, más o menos, porque hay 3 o 4 ahí que ya no son de esos 32 mejores jugadores del año pasado y que los han metido un poco a dedo, ¿no? Y luego otros 36 que llaman Challengers, ¿vale? Como digo, repito, son los 32 jugadores de la actual Magic Pro League, que son los 32 mejores jugadores del año pasado, entre comillas. Y 36 que llaman Challengers, que son los 16 que se clasificaron desde Magic Arena en el clasificatorio del fin de semana ese que hubo, que solamente se clasificaron 16 personas, y luego otros 20 que están elegidos a dedo, que normalmente son o pros antiguos famosos o streamers famosos que pueden darle una buena imagen a la marca, ¿no? El caso es que Frank Karsten, como digo, legendario jugador de Magic, un grandísimo jugador profesional de Magic desde hace muchísimos años, pero muchísimos, que además él no sé exactamente a qué se dedica, pero o es matemático, se dedica a la estadística, o es economista. Los economistas también manejan mucho tema de estadística, así que algo de eso sé, algo se dedica, algo de temas estadísticos, y siempre elabora, siempre desglosa o siempre analiza probabilidades de cosas y tal, ¿no? Y se ha encargado de hacer una especie de resumen del Mythic Championship de los mazos que se van a jugar en él. Como son solamente 68 mazos, el trabajo es más o menos sencillo. Y desde luego, las barajas más jugadas son las Esper, la combinación blanca, azul, negra. De hecho, de las Esper, la más jugada de todas, la Esper de control, de la cual la juegan. Podéis ver aquí el número total de jugadores. Habría que contar las cabecitas. La verdad es que esto de que haya puesto cabecitas es un poco rollo. Vemos que hay 5 Challengers, o sea, 5 que no son de la Magic Pro League, pero un montón de jugadores de la Magic Pro League. De hecho, si son 32 jugadores de la Magic Pro League, aquí contamos 2, 4, 6, 8, 10, 12. O sea, más de la tercera parte, o sea, más de un 30% de los jugadores de la Magic Pro League han elegido esta baraja. Dice que como cartas clave, la Ira de Kaya y el Teferi, héroe de Dominaria. A ver, lo que no explica aquí este gráfico es que la Esper de control, hay diferentes versiones. Hay una Esper de control pura tradicional que llevaba solamente los 4 Teferis y punto, o a lo mejor 3 Teferis y algún Planeswalker más, pero que llevaban 5 o 6 Planeswalkers como mucho, que es la tradicional, que ya no se juega. No sé si alguno ha mandado ese listado, habría que mirar todos los listados uno a uno y analizarlo. O la Esper Super Friends, que es la que sí se juega hoy en día, que lleva 10, 12, 14 Planeswalkers perfectamente, ¿no? Y es la que más se está jugando. Pero vamos, en cualquiera de sus versiones, Esper de control, la baraja más jugada del evento, con un 25% de representación, y aún más si tenemos en cuenta que entre los jugadores de la Magic Pro League es sin duda la más popular, con diferencia. Y The Phoenix, la baraja de Phoenix, que lleva también con nosotros desde hace muchísimos meses, desde el principio, desde que salió en Gremios de Ravnica, el Phoenix ha estado por ahí pululando, y o sea, como el Guadiana, aparece y desaparece. De repente desaparece del formato, no se la ve, vuelve y gana un torneo gordo. O sea, es así todo el rato con la Ice Fénix. Bueno, pues solamente 2 jugadores de la Magic Pro League la juegan, mientras que la juegan 7 Challengers. Pero vamos, aún así sigue siendo la segunda baraja más jugada del formato. Y desde luego en Magic Arena lo habréis notado, en los últimos días ha repuntado, se juega cada vez más, ¿no? Se juega muchísimo, se ve muchísimo. O al menos a mí me está pasando, y lo podéis ver en los vídeos. Joder, si yo casi siempre que juego a Magic Arena lo grabo y lo veis. Así que veréis que en mis partidas hay muchos Fénix. Lo vais a ver en los próximos vídeos, ¿vale? Que los tengo grabados, los 2 o 3 siguientes. Vale, siguiente baraja más jugada, la Esper Hero, la Esper Midrange, que llamamos también, ¿no? Que lleva el héroe ¿cómo se llama? Héroe del Distrito 1, creo que se llama, ¿no? En español.
o heroína. La heroína del distrito 1 o héroe del distrito 1 es de Uro. Y el Teferi pequeño, el de Cose 3, ha puesto como representación. Sin embargo, pasa un poco lo mismo con la Esper Hero o Esper Midrange. Lleva también un porrón de Planeswalkers. Lo que pasa es que lleva quizás más baratos. Lleva Narset, lleva Teferi, aunque la de la grande también lleva Narset. Esta lleva el T. Bueno, es que las sí que son casi iguales en cuanto a Planeswalkers. ¿Para qué no vamos a mirar? Porque la grande, la Esper de control, la Esper Super Friends, también está llevando el 3 Feri, ¿no? O sea, si sumamos, suman prácticamente un 40% del metagame. ¿Qué pasa aquí, Wizards? ¿Qué habéis hecho con el metagame? Bueno, al menos en la Magic Pro League, porque en Magic Arena ya sabéis que el metagame no es así exactamente. Es más bien este 25% serían buenos reds. Pero es que en este Mythic Championship va a ser el 40% de Esper, ya sea en su versión control pura o en su versión con héroe del distrito 1, que total, que lleva 8 criaturas. Se llevan los 4 héroes del distrito 1 y las basílicas. O sea, la basílica Orzhov, no me acuerdo cómo se llama el bicho, ya sabéis cuál digo. La campanera de la basílica o algo así. El caso es que un 40% de metagame. Aquí, otra vez, los de la Magic Pro League, 6 jugadores han elegido, mientras que solamente 3 challengers, ¿no? La siguiente, Bant Ramp. La siguiente baraja más jugada. Ya sabéis que, para mí, para mi gusto, la mejor baraja del formato es la Simic Ramp. De todas maneras, creo que han puesto dentro de la Bant Ramp, creo que ha puesto la Simic Ramp, Frank Carsten, ¿vale? O sea, la versión verde-azul, que es la que yo juego, me gusta porque es más estable en cuanto a base de maná. Y luego hay otra versión con blanco, que bueno, le aporta un poquito más. Pero fijaos que las cartas clave de la baraja son Simic, son la Nissa y la Hydra, la Crisis Hydroide, ¿no? La Hydra Crisis. Crisis. No, ni los Yankees saben decirlo, que cada vez que les veo streamear y tienen que decir la Crisis Hydroid en inglés, Hydrate, esa parte está clara, y luego Crisis, Crisis, no saben decirlo. Bueno, el caso es que es la cuarta baraja más jugada, ¿vale? La Bant Ramp o Simic Ramp. Las ha metido en el mismo saco las dos. La versión con blanco básicamente lo que aporta es meter Teferi y alguna cosita más, pero fundamentalmente es por el Teferi de coste 3, que es muy bueno, aporta mucho a esta baraja, ¿no? Siguiente baraja más jugada. La White Winnie. La White Winnie lleva siendo muy buena, muy buena, muy buena desde el principio. Y la juegan 3 jugadores de la Magic Pro League y 3 jugadores, 3 Challengers. Igual que la Bant Ramp la juegan, o Ramps en general, que se basan en estas dos cartas, la juegan 4 y 4 jugadores de la Magic Pro League y Challengers. Con la White Winnie pasa lo mismo. Me imagino que en esta que pone White Agro, ha puesto White Agro precisamente porque se refiere tanto a las mono blancas como a las que llevan splash a azul, y ojo, que hay una con splash a rojo, que ahora comentaremos precisamente. Una White Winnie que hacía mucho tiempo que no sabía una Boros Winnie con splash a rojo. Las cartas clave que ha puesto son el Marshal Benalita, no me acuerdo cómo se llama en español, el Mariscal Benalita, y el Loxodon Venerado, ¿no? Sí, puede ser que sean dos de las piezas clave, ¿no? Vale, y luego es que es difícil elegir qué carta es mejor de la White Winnie porque realmente es una baraja bastante sinérgica y no hay muchas cartas que destaquen sobre todas las demás, ¿no? Y luego, por último, resulta que se ha jugado bastante poco la mano roja, porque en las últimas semanas, sobre todo los pros, la estaban jugando muchísimo en eventos y en streaming. La mano roja pura, ha puesto como cartas clave el Goblin, el Trasgo Portacadenas y el Frenesí Experimental, pero vamos, podría haber puesto también la Chandra, aunque es cierto, se juega más el Frenesí Experimental o el Vaporador a la Fuga, lo que quieras, ¿no? Son cartas bastante importantes dentro del mazo igual. Vale, sigo para abajo. Comenta cosillas, es un artículo que os voy a dejar el enlace en la descripción. Muy chula esta animación, por cierto. Os dejo el enlace en la descripción de este artículo para que lo podáis leer tranquilamente. Está solo en inglés, eso es una pena. Comenta algunas de las características de los principales mazos. Nada que no hayamos visto de aquí en el canal. Si veis mi canal a diario, habréis visto todos estos comentarios. O sea, habréis visto todos estos mazos porque hemos jugado todos en varias ocasiones y en varias versiones. Versiones casual, versiones tal. Vale, aquí destaca. Dice Boros Agro de Rey Sato, pero no es la Boros Agro que destaca realmente, ¿vale? Esta es una Boros Agro que no lleva ni una carta roja de base. Solamente lleva las tierras y luego banquillo alguna carta roja que no sé cuál es. El Tibalt, por ejemplo, y Frenesí Experimental y refuerzos heroicos, pero todo en el banquillo, ¿no? Supongo que son cartas que mete contra control en su White Winnie, ¿no? En su White Winnie mete estas cartas rojas y mete una montaña más de banquillo también para poder reforzar la segunda partida con el corrojo. Pero no es esta la Boros que me ha llamado la atención, ¿vale? La Boros que me ha llamado la atención no es la de Rey Sato, sino que es esta. Epa. Perdón, chicos. Perdón. Y chicas. ¿Dónde está? La he perdido. La he perdido porque me he puesto a toquetear por aquí antes. Vale, por aquí un segundito. La tenía preparada y la he movido. Esta es. La de Andrew Ellenbogen. Andrew Ellenbogen, alias el Mecedoras. Si lo veis en directo, sabéis a qué me refiero. Por cierto, este fin de semana podéis buscar el directo
de Wizards, y si no, durante la semana que lo van a publicar también, ya hablaremos de ello. Veréis a Andrew Den Bogen y entenderéis por qué lo del Mecedoras, que ganó, no sé si ganó el primer Mythic Championship o el segundo, o fue Pro Tour, pero hace pocos meses ganó un Pro Tour o Mythic Championship, no recuerdo exactamente qué fue, o sea que es uno de los mejores jugadores de los últimos meses. Que lo que ha elegido es una White Winnie clásica, ¿vale? O sea, no hay mucho que destacar sobre esta White Winnie, os dejaré también el enlace a los mazos, ¿vale? Para que podáis verlo. Y que lleva directamente de base ya cartas rojas. Una White Winnie con frenesía experimental. Al principio de la temporada, allá por octubre, noviembre, diciembre, sí que se llegó a ver alguna White Winnie, bueno, Boros Winnie, con rojo, con frenesía experimental de base, pero hacía un montón de meses que no veía ninguna de estas. Y Andrew Den Bogen se ha atrevido a irse al Mythic Championship con dos copias de base del frenesía experimental, que me ha llamado mucho la atención y quería comentároslo. Que es más llamativo que la de Rey Sato. Rey Sato, al fin y al cabo, no lleva nada de base rojo. Lleva las tierras nada más, porque tiene que llevarlas para poder luego jugar de banquillo, pero nada más. Y luego, ¿qué más hay por aquí interesante? Vale, comenta la Band Run de Ken Yukihiro, que es lo que os comentaba. Es básicamente lo que estaba comentando, es una Simic, es verde azul, pero este jugador y alguno más, ¿vale? Ya, o sea, no es el primero que haya metido blanco. Lleva blanco únicamente para los 4 Teferis y un par de copias de Salai, y además su habilidad es verde, entonces perfecto, ¿vale? Entonces ya digo, yo para estas 5 cartas prefiero hacerme la Simic verde azul, la Simic Ramp igual, porque la clave de la baraja realmente es esta. Esta. La más manipulation. La más manipulation. Y el entrance in melody también es brutal. Pero sobre todo la más manipulation. Porque la más manipulation es buena contra control y o sea, contra todo tipo de mazos, ¿no? Contra agro y contra control es buenísima. En cambio, entrance in melody contra control no es bueno. Y también ha metido Ken Yukihiro un final de gloria. Una copia random de esta carta. Porque al final obtienes tantísimo mana. También gracias a la Nisa en parte. Pero yo lo veo totalmente superfluo. Si tienes una Nisa y con tantísimo mana. O sea, la Nisa gana sola, realmente. O sea que. Y también ganan las casi hidroides que encima robas cartas y ganas vidas, más que esto, ¿no? Bueno, pero ya digo, ves la versión, la baraja es prácticamente verde-azul, si le metes blanco, pues ganas estos Teferis y un par de Salais, y si acaso el final de la gloria este, o como se llame. Bueno, ¿dónde estábamos? Sí, seguimos. ¿Qué más? Aquí comenta la baraja de Brad Nelson y de Brian Brown Dwin, una Esper Hero, que no tiene nada especial, es normal y corriente, bueno, quizás llama la atención que lleva... Red Hole de base para recuperarse criaturas y planeswalkers del cementerio del juego. Y comenta al final los siguientes 14 mazos, ¿vale? O sea, arriba del todo hemos comentado los más jugados. Hemos visto que estaban desde la Esper de control, la Ice de Phoenix, la Esper Midrange o Esper Hero, hasta la monoroja, ¿no? Y aquí vienen otras barajas menos jugadas, pero igualmente interesantes. Gruul Midrange, vamos, las Gruul agresivas. Las llaman Midrange, pero las que son puramente agresivas. Que se están jugando en este evento mucho menos de lo que esperábamos todos, yo creo, porque la Gruul estaba muy bien posicionada y tiene unos win rates muy buenos, la verdad, y se ha jugado muy poquito, 3 jugadores, 2 de la Magic Pro League y un Challenger. Cartas clave, Elfo de Janowar y el Rompechizos Gruul. Por cierto, en los últimos meses, anteriormente a la Guerra de la Chispa, los Elfos de Janowar habían desaparecido de la Gruul y muchas de las criaturas pequeñas. ¿Por qué? Porque los barajas de control, sobre todo la Esper Midrange, llevaba mucho, mucho removal. Incluso hasta Cry of the Carnarium llevaban de base. Bueno, llevaba un montón de removal contra criaturas pequeñas. Las barajas de control con Jeskai, roja, blanca, azul, llevaban también Clarín Ensorcedor. Gracias a la subida de los Planeswalkers, esas barajas han dejado de llevar tanto removal masivo porque ya no hace falta, porque hay muchas barajas de control y muchas barajas de Planeswalkers. Entonces, claro, el removal masivo tipo Cry of the Carnarium o Clarín Ensorcedor no tenía sentido. Y han vuelto los elfos de Janowar y las criaturas pequeñas al formato en forma de aceleradores y cosas por el estilo. Así que la Gruul ha ganado un impulso muy fuerte con esto, porque te puede hacer de segundo turno Rompechizos Gruul, o de segundo turno te puede hacer un jefe de guerra de la legión y te empiezan a poner tokens de trasgos y tal, ¿no? Ya digo, poco jugada. Yo pensaba que se iba a jugar mucho. Mucho más. Siguiente baraja que se ha jugado poco, la Simic Nexus, la baraja de Nexo del Destino, una baraja que ha sido el terror durante mucho tiempo y que de hecho el Nexo del Destino está prohibido en Best of One, en Magic Arena lo prohibieron. Y uno de los jugadores es, una de las jugadoras o jugadores es Autumn Lily, que ganó... A ver si la encuentro. Que ganó... ¿Es esta? No, bueno, esta es la otra Simic Nexus, vale, de Emma Handy, perdón. Esta Simic Nexus y luego la otra de Autumn Lily que ganó el... Hace un par de Mythic Championship, también Mythic Championship, creo que era ya Mythic Championship, no era Pro Tour, ¿no? Bueno, Sultai Dreadhorde, ¿vale? Las barajas de Dreadhorde no se han jugado nada y a mí me parece lógico, o sea, dos barajas, ya está, esto es dos Dreadhorde en sus dos versiones, ¿vale? Bueno, sus dos versiones. Dreadhorde hay versiones de 3, de 4, de 5 colores, muy variadas. Lo que sí que tienen todas en común es
el Dreadhorde en sí, que es esta carta aquí a la derecha, y el Caminante Espesura, el pack de criaturas de explorar. Pues solamente dos. Cuando en el último mes han estado pesadísimos con la Dreadhorde, se ha visto muchísimo, la han streameado, la he visto en vídeos por ahí en YouTube, en todas partes, y ahora resulta que llega el Mythic Championship y nadie la ha jugado. ¿Por qué? Porque es muy mala. Es que a mí me pareció muy mala desde el primer día. Dije, yo no entiendo por qué la gente juega esta baraja. Así es que esperas a ver si mueren todas tus cosas para luego en el sexto turno a ver si pago 20 vidas para devolverlas al juego, ¿no? Con el Command de Dreadhorde. No lo entendí. Yo nunca entendí esta baraja. Vale, dos copias de Grixis Bolas, ¿vale? O sea, la baraja Grixis de control, que lleva 8 Nicol Bolas, o bueno, o 6. La trajimos hace poco al canal, no nos fue nada bien, no me parece nada buena. Lo que pasa es que estos son modas. Resulta que un mazo tiene suerte en un torneo, va y hace un buen resultado, y ya todo el mundo se pone a jugarlo. ¿Y qué ha pasado? Ha pasado que ha llegado el torneo del Mythic Championship y solo dos jugadores han jugado esto. Cuando la Grixis de Nicol Bolas, de 8 o 6 Nicol Bolas, bueno, es que tú quieras llevar, ¿vale? Puedes llevar hasta 8. De los Nicol Bolas criatura y Planeswalkers, se ha estado jugando mucho estas últimas semanas después de sus últimos resultados, pero es que realmente es una baraja que no cuaja. Aquí en el canal lo hemos intentado y puedes tener mucha suerte, te tocan los paintings adecuados y resulta que has hecho un buen resultado en torneo, pero no es buena baraja en general. Mira, las Band Midrange, un jugador, un challenger, como otra baraja que ha caído en picado en las últimas semanas, que al principio se estuvo jugando muchísimo y ha caído en picado y ha desaparecido. Luego las Selesnya Tokens, bueno, una baraja que siempre hay alguna copia random por ahí en todos los torneos y suelen hacer buenos resultados. Ojo, aquí hace poco la traje al canal y funcionó bastante bien. La gente dice, no, es que está muy desfasada, es que es igual que hace 6 meses prácticamente. Sí, y la Mono Blue Tempo también es igual que hace 6 meses y sigue ganando un montón de partidas, ¿vale? O sea, que no desprecies este tipo de barajas. La Selesnya Tokens, como digo, la traje hace un par de semanas al canal y funcionó bien, ¿eh? No es mala baraja, no es mala opción. Lo que no hay es ninguna Mono Blue Tempo, creo que no hay ni una Mono Blue Tempo. Una pena, una baraja muy buena, pero ahora ya sí que parece que está fuera. Yo creo que sigue siendo igual de buena que siempre. O sea, yo creo que si alguien la llevase a este torneo, haría un buen resultado con ella. Una copia de Jund Warriors, que es una Jund, o sea, roja, verde, negra, con Trasgo Portacadenas, que cuesta triple rojo, y Status Statue, que tiene el combo con el Trasgo Portacadenas. Baraja que te la trajimos aquí al canal hace 2 o 3 meses. No me parece una buena baraja, y quien la esté jugando se va a estampar. ¿O no? Ah, pues mira, la Simic Ramp la han puesto aparte. Solo un jugador ha jugado Simic pura. Ah, no, no, ojo, cuidado. Es que lo que ha hecho aquí, ya sé lo que ha pasado. Lo que ha hecho Frank Carsten es separar esta Simic Ramp, porque no es una Simic Ramp como la Band Ramp que comentábamos antes. Esta Simic Ramp es distinta. Es como la Band Ramp o la Simic Ramp de acelerarse y jugar clases y droides y cosas de ese estilo, y Nisa y tal, pero lleva también Nexo del Destino. Yo creo que la idea, a ver si la encontramos. A ver si la encontramos por aquí. Voy a buscar directamente así Simic Ramp. Esta es, la de Simon Gordsen, ¿vale? Esta baraja, esta Simic Ramp lleva 4 Nisa, 4 Tamillo, bueno, pues un poco como la Simic Ramp normal y corriente de criaturas, sus clases y droides, druida de la incubación, Jedi Ranger, el Floridian War, o sea, muy parecido. Luego lleva un par de copias de... ¡Ay! Blink of an Eye, pestañeo, ¿cómo se llama en español? No me acuerdo. Growth Spiral, espiral de crecimiento, vamos. Y yo creo que su idea es la típica de cualquier Simic Ram, de jugar tus criaturillas y tal, y ganar atacando, solo que llega un momento en el que consigue sus 7 de maná y puede tirar un Nexo del Destino. Y si consigue tirar 2 turnos seguidos Nexo del Destino, como tiene muchísimo maná y tiene criaturas, te ha atacado 2 veces y te ha matado. Esta baraja la iba a comentar, de hecho, y me ha llamado mucho la atención, ¿no? No sé si incluso lo comenta él por aquí. No. Comenta a Frank Carsten que le llama la atención la baraja de Yuki Matsuda. Es una Grixis de Nicol Bolas, que lleva sus 2 Nicol Bolas Planeswalker y 4 criatura, pero es de masillas. Y esto, epa, he tocado donde no tenía que tocar. Pero esto me flipa, porque no es una baraja Grixis tradicional de Nicol Bolas, sino que lleva Invasión de la Horda de la Muerte, creo que se llama así en español, ¿no? No estoy seguro, Dreadhorde Invasion. El Bitter Blossom de estándar, que pone cada turno un masilla, ¿no? Bueno, ya sabéis, no se llaman masillas en castellano, no sé cómo se llama, no lo han llamado amasar, ¿vale? Es que en inglés es amas, pero en español lo llaman enrolar, ¿vale? Enrola un ejército zombie de estos. Bueno, pues lleva esto, ¿vale? Y que lleva también por aquí, Widespread Brutality, una carta que a mí me pareció buena desde el principio y lleva 3 copias de esto como removal masivo. Yo creo que se va a estampar, primero, yo creo que se va a estampar porque es una baraja de Nicol Bolas y no están funcionando, no me parecen buenas, es que no me parecen buenas. Y luego, por otro lado, nadie ha jugado estas cartas, y digo yo, si la gente las ha probado, las hemos probado, yo las he probado, y no funcionan.
imagino que este tío se va a estampar. Pero si no se estampa y hace un buen resultado, me va a flipar y para mí va a ser un nuevo héroe. Yuki Matsuda, enhorabuena. Enhorabuena a la gente que se ha atrevido a jugar barajas distintas en este evento. Como por ejemplo Simon Gotsen, que está jugando una Simic con Nexo del Destino. Ya había visto esta semana en Twitter gente que estaba posteando esta baraja, ¿vale? Que estaba comentando, mira, sí, es una mezcla entre la Simic Ramp y Nexo del Destino para ganar turnos y tal, ¿no? Ya había visto yo gente que la estaba posteando en Twitter. Y como preparándola, ¿no? Como diciendo, estoy jugando esta baraja, está yendo bien y tal. Y esta no la había visto, pero también me flipa la idea, me amola la gente que intenta jugar algo original. Así que enhorabuena por ellos. Y ya está. Esto es lo que hay sobre Mythic Championship. 68 jugadores se van a disputar la gloria. La lista, bueno, ahí está. La standing final, bueno, standing. Ahora, las estadísticas de los mazos más jugados son estas de aquí. Y nada, estaremos atentos a fin de semana, veremos los streams en directo. Y cuando llegue el lunes, pues, bueno, el domingo por la noche, mejor dicho, veremos quién ha ganado, analizaremos el evento y podremos ver los vídeos de todas las partidas, supongo, o al menos de la mayoría de las partidas, y disfrutar de este torneo tan importante, el primero de la historia disputado en Magic Arena. Lo único que hemos tenido parecido hasta ahora fue el Magic Invitational, que fue disputado hace ya 2 o 3 meses, que fue en formato Magic Arena, pero era un invitacional en el cual seleccionaron a 50 jugadores o 60, algo así fueron también. Y bueno, fue un experimento porque además se celebró en otro evento de videojuegos más grande. Esto es específico, es en Las Vegas. A ver qué espectáculo montan. Me gustaría ver algo dinámico, algo bonito. Bueno, una mesa, un escenario, un jugador frente al otro. No como la Magic Pro League semanal, que la están disputando los jugadores en su casa, sin webcam siquiera. O sea, no les ves, lo cual es lo peor. Espero que este Mythic Championship esté a la altura. Y bueno, espero que os haya gustado. Haced vuestras apuestas, vuestros comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.